En este vídeo voy a enseñaros cuál es la mejor manera para quitar el óxido, y como en el coche no tengo demasiado, voy a hacer las pruebas en piezas sueltas como esta. Además, voy a poner a prueba tanto las soluciones comerciales más vendidas como las soluciones naturales, que también las hay y seguro que os sorprenden los resultados. Voy a empezar con un producto que se vende en envase de un litro y viene en forma de gel, por lo que se puede echar en cualquier sitio muy fácilmente con un pincel. Me refiero a que da un poco igual echarlo en una superficie en horizontal como aquí o en vertical, porque no se cae, se queda bastante agarrado. Esto en concreto es la bandeja del carbón de una barbacoa, por lo que ha estado siempre con fuego en el exterior, vamos, que el óxido es de lo peor que os podéis imaginar. Y hago unos dibujitos en vez de echarlo por toda la zona para que se note la diferencia. Si hay mucho óxido, como es el caso, podríamos echar una capa cada 4 horas. Así que mientras va haciendo efecto, paso a otra zona con óxido, y no son los bornes de la batería, sino que se ha sulfatado y el ácido ha hecho que se me coma tanto un poco de chapa como los conectores de la batería, que se han quedado llenos de óxido. Realmente parece mucho más de lo que es, porque el óxido en la chapa es superficial y los conectores, pues podría bien cortarlos y poner unos nuevos, pero digo, bueno, mira, voy a probarlo y así veo qué tal funciona. El resto del maletero pues está perfecto, o sea, no hay ni una gota, no es cuestión de humedad, sino de que la batería empezó a perder como ácido sulfúrico. Yo no me enteré porque no usaba mucho el coche y eso consiguió pues eso, que se quedase todo hecho un asco. Pero bueno, quitar el óxido no es algo difícil, como veis es solo aplicar un producto con pincel y dejar que haga efecto. No es nada de lo que preocuparse mientras lo pilles a tiempo y no se coma la chapa, que entonces te podría hacer un agujero y liártela. Ahora, mientras hace efecto, pongo a prueba otro método, con Salfumán. Esto es baratísimo, un bote cuesta como 1 euro y funciona realmente bien, lo vais a ver. Se pone el Salfumán en un bote o en un vaso y ponéis la pieza que queréis quitar el óxido dentro. ¿Veis que salen como burbujitas, como si estuviese empezando a hacer ebullición? Eso es porque se están disolviendo las partículas de óxido. Si os fijáis, también se están como cayendo hacia abajo. Y es importante que esté bien sumergido para que se quite lo máximo posible. Aquí, después de media hora, ya no tiene ni la mitad de óxido. Pero si queremos que se quite por completo, hay que esperar bastante más. Unas 24 horas sería lo suyo para que se quitase por completo. Así que mientras, voy a dar gel quita óxido en una de las piezas que tiene más óxido natural, por decirlo así. Por estar expuesto a la lluvia, por haber ido a la playa sobre todo, por llevar años ahí sin tocarlo. Así veo si se quita por igual, que no sé si influye el que sea óxido por ácido de batería, óxido por fuego o ese tipo de cosas. Mejor probar. Por cierto, tened cuidado si os mancháis con este tipo de productos que tienen muchos químicos y cosas así, porque este en concreto te irrita la piel bastante. Mejor ponerse guantes. Y al poco de haber echado el gel, vi que se estaba quitando el óxido muy rápidamente, por lo que sí que tiene que ver bastante, sí que influye el tipo de óxido. El natural se quita muy rápido, mientras el de los bornes estaba tardando horas y el de la barbacoa días. También lo veo normal porque estos son como costras de óxido de 1 milímetro o más. Le eché otra capa para dejarla actuando y mientras fui a probar un par de métodos con piezas sueltas que tenía con óxido. Es algo que he oído durante años a muchísima gente, yo creo que todo el mundo lo piensa, que cierto refresco que todos conocemos va genial para quitar el óxido. Bueno, ahora lo vamos a ver llenando uno de los cuencos con Coca-Cola para cubrir totalmente la pieza.
Lo dejaré ahí durante 24 horas y luego veré qué tal. En el otro cuenco, vinagre. También dicen que funciona muy bien, así que habrá que ponerlo a prueba. Lo mismo que la otra, se sumerge totalmente en el líquido y lo dejo haciendo efecto hasta mañana. A ver qué tal funciona cada una. Eso sí, al poco de haber puesto la del vinagre, se veía ya cómo se estaba disolviendo un poquito el óxido, mientras que en la Coca-Cola, bueno, tampoco se veía nada, pero es normal por el líquido más oscuro. Después de 4 horas vuelvo a ver qué tal y se había quitado la mitad de óxido por lo menos. Ya se está viendo el metal limpio por uno de los lados. En el otro donde más costra hay es más difícil, pero ya os digo que quitar eso debe costar. Pero como tenía 1 litro, le eché un poco más para ver si ya con la tercera capa se quitaba del todo y lo dejé haciendo efecto otras 4 horas o incluso algo más mientras me ponía a hacer otras cosas. Vamos a ver después de 24 horas qué tal están los bornes. Abro el maletero y me los encuentro impecables. Desde el cable hasta el conector. Estaba sin gota de óxido. Hasta el agua estaba limpia, me sorprendí bastante. Sigue echando burbujitas, así que no puedo hacer otra cosa que recomendar este método. Por 1 euro quita el óxido, genial. La opción comercial, el gel quita óxido, también funciona muy bien. O sea, si es un óxido normal, te lo quita casi por completo con una sola capa. Deja los tornillos limpios, etcétera, y es lo que usaría si no pudiese sumergir la pieza como pasa aquí. Sobre el vinagre y la Coca-Cola, aquí lo podéis ver. Después de 24 horas, el vinagre prácticamente se ha como evaporado, el tornillo sigue con óxido, o sea, no se ha quitado por completo. Siguen los dos llenos de óxido, o sea, lo único que ha hecho es manchar el agua, pero aquí lo que veo es que al frotarlo un poquito con el papel se va quitando más fácilmente el óxido. O sea, podría funcionar, pero más que quitar el óxido lo que hace es reblandecerlo y luego frotando sale un poco, pero poco. Encima luego habría que neutralizarlo porque si no la reacción sigue actuando, es decir, hay que usar bicarbonato y movidas. No lo recomiendo. La Coca-Cola, pues tampoco ha quitado nada de óxido, me parece un mito más que nada. Ha quitado algo, pero es que es muy superficial. Y después de 24 horas solo hacer eso, me parece mala opción teniendo el salfumán. Puede que hace años lo del refresco funcionase mejor porque tenía otra receta con más fósforo, etcétera, pero vamos, que no funciona actualmente. El salfumán sí que funciona de 10, lo único que es un producto bastante fuerte y puede que se comiese, si lo dejásemos mucho tiempo, algo de metal, pero dejándolo 24 o 48 horas no pasa nada. Lo que hay que hacer después de quitar el óxido, y es muy importante, es proteger la zona. Yo en la chapa, aunque había quitado todo el óxido con el producto ese de gel, inundé prácticamente la zona con convertidor por si acaso. Eso sí, luego se queda todo negro, queda muy feo, así que habría que pintarlo. Una opción sería usar pintura que se echa encima del óxido, o si lo habéis quitado y estáis completamente seguros, para dejarlo mejor, pintura en spray. Y como a mí me gusta encima bastante y el color es exactamente igual, es lo que yo utilicé. Pero esto no es cuestión de estética, al fin y al cabo es el maletero y ni se va a ver. Es para protegerlo y que la humedad no haga que se vuelva a oxidar. Al final, en mi opinión, quedó genial. O sea, es un maletero, pero está muy bien. El color ni se nota diferencia. Y seguramente ponga la batería en una caja por si acaso. Ahora mirad las diferencias de cómo estaba todo antes y después. La verdad es que todos los métodos, tanto el comercial como el natural, han funcionado muy bien. En la barbacoa pasé un poco de seguir echando líquido y perdiendo producto porque al final gastarlo en algo que voy a volver a quemar y oxidar era tontería. Lo que sí que podéis usar es para colectores, piezas importantes del coche, te lo quita perfectamente, sea un embrague, un disco de freno, cualquier cosa, con unos resultados realmente buenos. Y ya luego, para que no se vuelva a oxidar, como digo, si no queréis pintarlo porque se trata de tornillos y cosas así, se puede proteger con un líquido especial. Lo dejaré todo en la descripción. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo. Thank you.
Llovinas y lluvias de escasa intensidad ocurrieron en el sur de la región pampeana y oeste de la Patagonia. Los mayores registros escasamente superaron los 25 milímetros. Persiste la crítica situación de las áreas anegadas del noreste, centro y sur bonaerense, norte de la Pampa, sur de Córdoba y Corrientes. Dentro del punto de vista térmico, se registraron desfasajes positivos de las temperaturas máximas y mínimas medias con respecto a los valores históricos. Se produjeron heladas en el sur pampeano, Patagonia, Cuyo y ambientes cordilleranos del NOA. Mantiene su condición productiva regular sectores de las provincias patagónicas, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, afectando principalmente la ganadería y algunas producciones estacionales. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. En general, el estado de las haciendas patagónicas es regular como consecuencia de las bajas temperaturas y la intensidad de las últimas nevadas, que disminuyeron drásticamente la disponibilidad forrajera. El riesgo de incendio de los bosques y pastizales es bajo en la totalidad del territorio patagónico. La condición de plantaciones de peras, manzanas y vides en Río Negro, Neuquén, al igual que las de fruta fina en las provincias de Chubut y Santa Cruz, es buena, realizándose con normalidad las tareas de mantenimiento durante el reposo invernal de las mismas. En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena. Causa preocupación la continuidad de los anegamientos en el noroeste, centro y sureste bonaerense y afecta tanto a sistemas de tambo, cría e invernadero bovino. No se observan anormalidades por problemas sanitarios. En agricultura, debido a la elevada humedad relativa y falta de piso, hubo un escaso avance en la cosecha de soja y maíz. La siembra de trigo está prácticamente concluida en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los trigos de primera implantación se encuentran macollando con un estado muy bueno a bueno. Se observan daños por heladas y un mayor desarrollo de malezas. Las plantaciones citrícolas de la región están en una condición buena. Los sistemas hortícolas de Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado bueno. En Mendoza y San Juan, las haciendas bovinas y caprinas tienen una condición buena. En la provincia de San Luis, esa condición es regular. En toda la región comienza a declinar la cantidad y calidad de oferta forrajera. El estado sanitario general de las haciendas es bueno. El riesgo regional de incendio forestal y de pastizales es moderado. En los oasis cuyanos, el estado de las producciones es bueno. En vides, olivares y frutales se realizan normalmente las tareas de mantenimiento durante el reposo invernal. Las producciones hortícolas tienen una buena condición. En la provincia de San Luis continúa la cosecha de maíz, que pese a su buen estado muestra rendimientos dispares. En noreste argentino, las haciendas bovinas y ovinas evidencian una condición general regular. Al presente no se observan anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de riesgo de incendio va de alto extremo en el norte de la región a moderado en el sur. Las producciones agrícolas regionales perennes de yerba mate y té presentan estados regulares. En las plantaciones citrícolas se observan rebrotes y floraciones muy tempranos que, ante las últimas heladas ocurridas, pueden impactar sobre la producción futura. Concluyó la cosecha de cultivos de maíz y algodón en el centro y este de las provincias de Chaco y Formosa, con rendimientos y calidades dispares. Hay gran expectativa por el inicio de la siembra de girasol en la región. El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno. Declina la cantidad y calidad de los pastizales naturales que aún no se refleja negativamente en la condición nutricional y corporal de los animales. El riesgo de incendio es de muy alto a extremo para la mayor parte de la región. En las provincias de La Rioja y Catamarca, las producciones de membrillo, frutos secos, cultivos hortícolas y aromáticas tienen un buen estado productivo y sanitario. Los cultivos de caña de azúcar, algodón, citrus y porotos en el resto de las provincias que conforman la región revisten una buena condición productiva. Avanza la cosecha de algodón en Santiago del Estero mostrando rendimientos y calidades medias. El estado regional de los trigos implantados es bueno. Visite el autoservicio de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz. Usted podrá adquirir la mayor variedad de productos en fiambres, lácteos, verdulería, pescadería, limpieza, bazar, tienda, perfumería,
Autoservicio Copaz. Autoservicio Copaz. 63 años brindando calidad y calidez en los servicios para usted y su familia. Autoservicio Copaz. Falucho 820. Y yo quiero seguir estando en tu compañía. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar o síguenos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de sillón que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465-1541-7173, 1541-8310. RG Living Design, Melincue. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Semillas, agroquímicos, fertilizantes, sólidos y líquidos. Autoservicio, artículos del hogar. Acopio de miel y venta de insumos para apicultura. Agencia de combustibles y lubricantes. Agente de la Segunda, ACA Salud y COBA Ecoturismo. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Falucho 820. Telefax 03460-496039. Más de 60 años al servicio del productor agropecuario y de la población. Visite nuestra página web. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Televisión por cable, teléfono, gas licuado, internet, banda ancha por ADSL. Agua potable y agua purificada mediante ósmosis inversa. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Ituzaingó 594. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Reclamos llamando al 112 o 496-610. Sábados, domingos y feriados 114. Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo. Para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos podemos más. Germán Giacomino, senador provincial. We'll be right back.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo. Para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos podemos más. Germán Giacomino, senador provincial. Agrocereales Paz, SRL, acopio de cereales, venta de semillas y fertilizantes, servicios para el agro y asesoramiento técnico. Agrocereales Paz, SRL, ruta 90, kilómetro 67, teléfono 03460-496-430. Automotores. Más de 30 años de confianza, con la misma trayectoria de siempre. Paz Automotores. Ayacucho 530. 496-084. 496-489. Paz Automotores. ¿Sabes por qué Greenpeace no acepta donaciones de empresas? Porque las primeras en querer financiarnos serían las petroleras. Greenpeace no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Somos una organización ecologista independiente. Solo nos financiamos con el aporte de personas como vos. Gracias a nuestra independencia podemos seguir denunciando a los que destruyen el medio ambiente. Hacé hoy mismo tu donación a Greenpeace. Llámanos al 011-4000-5555 o entrá en www.greenpeace.org.ar. Ayúdanos a lograr un planeta mejor para todos.
única tarea la cual realizo todos los días es de probar el mate, probar las características que tiene en cuanto al sabor, tratar de preservar ese sabor característico que tiene Piporé, que es un aroma atostado, sabor intenso, equilibrado en cuanto a la aromometría, poco porcentaje de palo, regular el polvo. Entonces, para realizar eso, constantemente mi función es ir a la línea de proceso y controlar que todo se esté realizando de forma correcta. Básicamente, por día estamos tomando entre 50 y 40 mates, más o menos. Por eso también es importante el tamaño que tenemos a la hora de tomar una muestra. Entonces, son muestras chiquitas de más o menos 20 gramos. Entonces, lo que hacemos es bajar la dosis de ingestión y entonces podemos tomar mayor cantidad de mates en el turno, digamos. A la hora de tomar un buen mate, lo que tratamos de apreciar nosotros organolépticamente son el aroma que desprende en contacto con el agua. Por eso también, dependiendo del lugar en donde tomes un mate, puede ser que la misma yerba tenga sabores distintos. Tiene que tener un buen aspecto estacionado, tiene que ser marrón, tiene que tener un palo balanceado, tiene que tener poca fibra, poco polvo, que son todas cuestiones que granulométricas que le dan atributos distintos a la yerba. Existen defectos en la yerba mate que, digamos, aportan sabores desagradables al producto. Si ustedes están ahora en su casa y quieren tomar un mate, lo primero que tienen que elegir es una buena yerba, una yerba rica, balanceada en cuanto al sabor, amarga, como busca el misionero. Agarrar el mate, lo que recomendaría yo es un mate de vidrio o un mate de porcelana, que la ventaja que tiene esto es que no cambia el sabor de la infusión que vas a tomar. Como es el caso de lo que se ve siempre en el ámbito cotidiano, es el mate de madera o el de porongo. Después, otra cosa que es muy importante, aparte de la yerba, es el agua. Es importante elegir un agua que sea potable, que esté rica y que no esté muy caliente. Normalmente los expertos recomiendan entre 65 y 75 grados. Para obtener una infusión agradable y que la yerba no se queme. We'll be right back.
visite el autoservicio de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz. Usted podrá adquirir la mayor variedad de productos en fiambres, lácteos, verdulería, pescadería, limpieza, bazar, tienda, perfumería. Autoservicio Coopaz. Autoservicio Coopaz. 63 años brindando calidad y calidez en los servicios para usted y su familia. Autoservicio Coopaz. Falucho 820. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar o síguenos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de decisión que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541 7173 1541 8310. RG Living Design, Melincue. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos, semillas, agroquímicos, fertilizantes sólidos y líquidos, autoservicio, artículos del hogar, acopio de miel y venta de insumos para apicultura, agencia de combustibles y lubricantes, agente de la segunda, ACA Salud y COBA Ecoturismo. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Falucho 820. Telefax 03460 496039. Más de 60 años al servicio del productor agropecuario y de la población. Visite nuestra página web. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Televisión por cable, teléfono, gas licuado, internet, banda ancha por ADSL. Agua potable y agua purificada mediante ósmosis inversa. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Ituzaingó 594. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Reclamos llamando al 112 o 496-610. Sábados, domingos y feriados 114. Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo. Para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos podemos más. Germán Giacomino, senador provincial.
Lloviznas y lluvias de escasa intensidad ocurrieron en el sur de la región pampeana y oeste de la Patagonia. Los mayores registros escasamente superaron los 25 milímetros. Persiste la crítica situación de las áreas anegadas del noreste, centro y sur bonaerense, norte de La Pampa, sur de Córdoba y Corrientes. Dentro del punto de vista térmico se registraron desfasajes positivos de las temperaturas máximas y mínimas medias con respecto a los valores históricos. Se produjeron heladas en el sur pampeano, Patagonia, Cuyo y ambientes cordilleranos del NOA. Mantiene su condición productiva regular, sectores de las provincias patagónicas, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, afectando principalmente la ganadería y algunas producciones estacionales. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. En general, el estado de las haciendas patagónicas es regular como consecuencia de las bajas temperaturas y la intensidad de las últimas nevadas, que disminuyeron drásticamente la disponibilidad forrajera. El riesgo de incendio de los bosques y pastizales es bajo en la totalidad del territorio patagónico. La condición de plantaciones de peras, manzanas y vides en Río Negro, Neuquén, al igual que las de fruta fina en las provincias de Chubut y Santa Cruz, es buena, realizándose con normalidad las tareas de mantenimiento durante el reposo invernal de las mismas. En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena. Causa preocupación la continuidad de los anegamientos en el noroeste, centro y sureste bonaerense, que afecta tanto a sistemas de tambo, cría e invernadero bovino. No se observan anormalidades por problemas sanitarios. En agricultura, debido a la elevada humedad relativa y falta de piso, hubo un escaso avance en la cosecha de soja y maíz. La siembra de trigo está prácticamente concluida en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los trigos de primera implantación se encuentran macollando con un estado muy bueno a bueno. Se observan daños por heladas y un mayor desarrollo de malezas. Las plantaciones citrícolas de la región están en una condición buena. Los sistemas hortícolas de Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado bueno. En Mendoza y San Juan, las haciendas bovinas y caprinas tienen una condición buena. En la provincia de San Luis, esa condición es regular. En toda la región comienza a declinar la cantidad y calidad de oferta forrajera. El